champion of the world's best pound-for-pound fighter. Once again, making his country of Mexico proud, his home city, Guadalajara, Jalisco, Mexico. Now, the WBC, WBO, WBA, and IBF Super Middleweight Champion of the World, the undisputed Super Middleweight Champion, here is Saúl Canelo Álvarez. Muchas gracias, gracias a todos. Disculpa la tardanza, pero pues ahí ya saben, ¿no? Gracias, pues agradecido con mi equipo, con los que hicieron posible esto, Showtime, Steve, Espinosa, Juan Jaime, todos los que hicieron posible esto, la verdad que estoy muy agradecido. Esto es algo histórico para mi país, para mi equipo, para mi familia, para mi carrera. Estoy muy contento por esta noche. Well, thank you very much, everybody. And this is something that I'm really thankful for. Thank you to Showtime, to Steve, to Steven Espinosa, Al Heyman, everybody who made this possible. It was truly a historic night, and I'm so proud to be a part of it. Canelo? Y pues, esta pelea 100% dedicada a Eddie Reynoso. Hoy es su cumpleaños, por favor, todos. Un aplauso. This fight is completely dedicated to Eddie Reynoso. It's his birthday today, so a round of applause for this great trainer. Gracias. Gracias. Happy birthday. Y pues listo para sus preguntas. We're ready for questions, so whenever you're ready, raise your hand. We have two mics. We're going to start with over there. Do you have any questions over there? Say your name. Canelo, aquí a tu izquierda, a tu derecha. Para Canal 10 Guadalajara Quiero TV, preguntarte, tienes ya 16 años de una gran y exitosa carrera, siempre con Eddie en tu esquina. Hoy, ¿qué le dirían ustedes a esos chavos que estaban comenzando en Guadalajara, en aquel gimnasio, y con qué ojos creen que ellos los mirarían ustedes hoy después de convertir este logro, ¿no? Este campeonato indiscutido en el peso? ¿Nosotros en ese entonces? Sí. Lo mismo, ¿no? Que siguieran con esa ilusión de ser lo mejor en el boxeo, de llegar a ser lo mejor, de con esa misma disciplina, con esa misma motivación, con ese mismo amor por este deporte tan bonito. Y lo seguimos haciendo, aún en este nivel seguimos amando lo que hacemos, lo hacemos al 100% porque somos apasionados del boxeo. The question was, with Canelo being 16 years in with Eddie Reynoso, what would he have told himself 16 years ago, knowing where he is now? And Canelo said that he would have told himself to remain disciplined, to believe, to never lose his passion and his love for boxing. And that's exactly what happened. He loves boxing so much that he loves it just as much now as he did 16 years ago. He never lost that discipline, that passion, and that's how he's here today. Okay, next question. We're going to go with here, Erico Montoya from Milenio. Primero que nada, felicidades. Canelo, quisiera que me hablaras de lo que piensas de Caleb Plant, lo que te presentó arriba del ring. Y Eddie, muchísimas felicidades, doble. Quisiera que me contaras acerca de cómo fue la planeación de esta pelea para presentar lo que Canelo dio en el ring. Bueno, como lo dijimos, ¿no? Obviamente los primeros asaltos iba a ser complicado por el estilo de Plant. Se me complicó un poquito más de lo que pensaba, pero nada que no supiéramos, ¿no? Así iba a ser la pelea, era tener paciencia y pero lo sabíamos y lo dije desde antes, no es algo que no supiéramos. Well, the question was, what was the outlook of the fight for you? And Canelo said that the fight itself was exactly as they had envisioned it. The first few rounds, they were tough, but then it ended up turning out just like we envisioned it. We were able to execute our game plan, and we were really happy with how it turned out. Salud. Felicidades. Este año ha sido un año bien activo para ti. Buenas victorias. ¿Vas a regresar para el principio del año, para el próximo año, o
regresarás para el mayo. Yo creo que para mayo. Mi cuerpo necesita un poquito de descanso, ya se lo merece. Yo creo que en mayo volveremos al cuadrilátero. The question was, Canelo, when do you see yourself coming back next year, early on or in May? And Canelo said that, you know, in May, because my body needs rest. I need to rest, I need to recover, so it's probably going to be May when I come back. Next question here.